Bueno, buenas tardes a todos los que se van conectando. Vamos a esperar a Diego que se conecte. Bueno, los que vayan entrando van mandando saludos de qué agrupaciones son, de qué parte del país. Hasta que se conecte Diego, les comento que bueno, no se olviden de asociarse. En la historia destacada está la planilla para socios, para asociarse, y también la planilla, el merchandising de la asociación, remeras, copas, camperas y demás. Bueno, esta remera que tengo puesta, justo ahí están diciendo, está en el merchandising. Esta es la de Carlos Paz, del festival. Conecta gente de Misiones. Bueno, parece que ahí entró Diego. Hola, Dani, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, loco. ¿Qué contás de bueno? Te perdí yo, Diego. Se te cayó tu internet. Hola. Hola, Dani. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué Yo te pasó? escucho, ¿vos me ¿Te escuchás a caíste? mí? Sí, ¿qué pasó? ¿Te caíste vos o yo? No sé, ya, mirá, me desacostumbré tanto a meterme a vivos que quizás me pude haber caído yo y no me di cuenta. No, porque internet, no sé, estos días estuvo complicadísimo. Y bueno, viste lo que es reclamar al vicio, así que bueno, Y bueno, y si en algún sí. momento me caigo. No te hagas problema, no te hagas problema eso. A ver, he estado, siento un poquitito lo que es la abstinencia de los vivos, ¿no? De que yo venía siempre, con Dani charlábamos de coordinar en algún momento por un vivo, pero yo venía haciendo una serie de vivos que, bueno, terminó hace un par de semanas. Y bueno, y perdí la costumbre de los miércoles, ¿eh? Así que, bueno, Sí. acá estamos de vuelta. Vos sabés que no vi muchos, porque, no sé, siempre tenía algo que hacer a esa hora. Pero la pasás bien, porque terminabas, viste, a Y altas horas bueno, y con varias cervecitas, de por medio. eran con varias cervecitas, en alguna que otra oportunidad ha sido un poquitito más complicado de llevar, sobre todo cuando me han tocado alguna serie de cervezas fuertes, pero bueno, se ha hecho entretenido de todas formas. Así que bueno, aquí presentes también en la serie de vivos de Somos Cerveceros nomás. Sí, habíamos programado, pero bueno, ahí estaba esperando que Diego terminara con sus vivos, así que ahora tiene un poquito más de tiempo para preparar la charla. Bueno, ¿se cayó Diego? ¿Se fue Diego? Bueno, entonces parece que es la conexión de él. Acá volví, perdón. Me metí mano donde no debía y me caí sin querer. Pero bueno, acá estamos ¿Qué onda? ¿Está presentes lloviendo por nuevamente. allá o no?
No, acá te digo, sí, un día 25 grados hizo hoy, bastante, bastante agradable. Uy, acá hace como 35 grados en Córdoba, está terrible. Bueno, Y no bienvenido. llueve una gota. ¿Cómo viene el tema de la, bueno, pandemia mediante y todo eso, bares? Sí, se está complicando. ¿Sí? Bueno, empezaron a cerrar bares ya estos 15 días y no se puede circular después de las 20. Estaba como medio normalizado el tema, pero ahora cada día va subiendo más los casos, así que parece que todo lo que tenían ustedes hace un tiempo se vino para el interior ahora. Así que bueno, Y bueno, sí, lo que no igual sabe. acá también pinta, digamos, muy lento para recuperar. Pero bueno, nada, acá estamos presentes. Yo tengo una cervecita acá para empezar, por lo menos para no ir con el garguero seco, ¿no? Perfecto. Después ya voy a estar hablando. Tengo una cerveza de los chicos de Guira, ¿sí? De Cristian. Es una Hazy IPA, la Orgasmic Hazy IPA de Guira. Así que vamos a ir tomando esto. Lo que sí, no estoy viendo, veo corazoncitos que aparecen. Pero no veo, no sé por qué, no veo comentarios o si hay alguna pregunta o algo de eso, me la Están dirás vos muy porque no lo estoy viendo. entretenidos con te tiran corazones a vos. Yo la verdad que no entiendo qué Seguramente. son esos corazones que aparecen ahí. Tenés la opción de tirar un corazón ahí, por lo menos para, qué sé yo, es como una especie de me gusta, ¿no? Pero bueno, nada, Ah, no tengo ni idea. acá Tengo ni estoy idea. sirviendo. ¿Tenés alguna cervecita vos ahí a mano? No, a mano no, tengo ahí en la heladera, pero bueno, después cuando empecés Bueno, a igual charlar un brindo, poco. salud ahí con la copita del Festival de La Plata. Bueno, justo no se ve acá, pero una salud a todos los que están presentes. Yo tengo un vasito de agua. Estuve medio, llegué con lo justo al vivo, así que bueno, por eso. Bueno, te Igual voy me encanta presentando, porque Diego. todo el mundo tiene la biblioteca atrás, pero el señor, digamos, tiene toda la, ¿cómo se llama? Los destilados y licores y Sí, bien. sí. Sí, es casualidad. Siempre estoy en aquel lado o acá, entonces voy cambiando. Y ahí están las copas y acá tengo los single malt. Así que no, no es por nada, pero bueno, justo da la luz. Bueno, lo presentamos acá a Diego, Diego Castro, más conocido como Van der Sar. Estaría bueno que Exactamente. para que la gente sepa ahí, porque siempre la misma pregunta, ¿ese es tu apellido? Así que después si querés lo contás. No sé si lo has contado en tus vivos. En algún momento lo he contado, me lo han preguntado, piensan que soy holandés, sí, yo en realidad tengo el pelo colorado y los ojos celestes, pero me tiño de negro y me pongo lente de contacto para disimular un poquitito. No, en realidad es un nick que en su momento cuando yo había entrado estamos hablando año 2005, a un foro de, ni siquiera existía Somos Cerveceros, era Cerveceros Caseros. Nunca tenía, no tenía experiencia con eso, así que no sabía si había, ¿cómo se llama?, gente interesada en los datos de mi tarjeta de crédito, en mis órganos o que estaban buscando cosas turbias en la Deep Web, así que dije, por las dudas no pongo mi apellido. E inventé un apellido, en su momento cuando jugaba al fútbol 5 siglos atrás, atajaba, jamás fui fanático del arquero Van der Sar, pero me habían regalado una vez una remera de Van der Sar y pude haber puesto como Van der Sar, como Chilaver. O lo que sea, y bueno, quedó Van der Sar y después ahí quedó. Con tanta mala suerte que lo escribí mal, con 2 A. Pero termina siendo hasta más holandés que el Van der Sar original con una sola A. Así que bueno, esa es un poquito la anécdota, Ah, pero es menos no va con glamoroso mi dos A. apellido. No No va con sabía 2 que. A, mirá. Ah, bueno, no, no, ni idea. Bueno, quedó bien. Raro. Quedó bien. Y bueno, y después ahí fue, qué sé yo, muchos de los cerveceros, si vos te pones a fijar. Se los conoce también por el nick, ¿no? Y bueno, creo que por lo menos este es un rubro en el cual cuando vos te suscribís a un foro, una lista o lo que sea, uno de los pocos en los cuales como te podés autoponer un apodo, ¿no? Porque, qué sé yo, elegís cómo llamarte ahí, no sé, pero bueno, Sí, nada, esa es un me quedó. poquitito, le pinché globo mucho seguramente, ya dejaron de aparecer los corazones seguramente, digamos, por eso decía, buh, no, no es holandés, pero bueno, ¿qué va a ser? Todos pensaban que eras de los Países Bajos. Bueno, Exactamente. bueno, y acá el señor Van der Sar nos trae una entretenida charla, relatos de estilos poco frecuentes, un paseo por el tiempo. Así que bueno. Vamos a ir con esa charla. Ah, y te voy a pasar un poco el currículum.
que es medio largo, ingeniero químico, juez BJCP con rango nacional, certificado de Cicerón, Dumex Beer Sommelier, lo dije bien, consultor Sí. cervecero y ha participado en competencias en distintas partes en América Latina, Europa y Estados Unidos. Así que un señor que tiene mucha experiencia catando birras. Le Sí, falta hacer sí, un poco sí. de birra, que es lo que le dije la otra vez, yo ahí lo bardeé un poco en el vivo No, de pero su tenés canal. razón, hace tiempo que no hago así cerveza homebrewer. Sí, habíamos hecho la vez pasada, que fue una colaborativa con los chicos de Diez Beer, con Leo Diez, que incluso fue, a ver, si bien fue en el equipo de él, no me acuerdo si tiene alrededor de, es un bloque de cocción de 1.000 litros, pero bueno, fue diseñar la receta, diseñamos la receta entre ambos, una especie de una cerveza ahumada, ¿sí? 4 grados de alcohol era la idea, era hacer, digamos, alguna. Nos gusta la cerveza ahumada, encima la habíamos hecho con malta de Swan, que la verdad que estaba muy, muy rica. Y bueno, fue diseñar la receta, incluso volver a ver los problemas que te podían pasar en alguna cocción, pero en alguna cocción chica, directamente en equipo grande, y bueno, estuvo entretenido. Esa cerveza le fue, creo que incluso había sacado una medalla en una. En la Copa Tres Ciudades de ahí, de que se, no sé si se había hecho en Berisso o algo de eso. Pero bueno, Berisso, sí, hace tiempo, digamos que tengo que resucitar un poquitito el equipo mío, que lo tengo mitad en mi casa, mitad en casa de mis viejos. Pero bueno, vos pensás también que muchas veces cuando uno vivía, trabaja específicamente de esto, y quizás llegas a tu casa y querés un poquito despejar un poco de lo que es cerveza, pero sí, hay que retornar en algún momento, es así. exactamente, hay que meterle al equipito de Homebrewer. Así que bueno, digo, cuando quieras. Leí el estilo que me dijiste, lo agarré Bueno. ahí en un. Después lo vamos a ir comentando un poquitito al final, pero bueno, un poquitito la idea de la charla esta era de contar un poco, hay mucha gente, digamos, que tiene mucha experiencia en lo que es el proceso de elaboración y todo eso. Yo quería jugar un poco con lo que es la parte de historia y con lo que es también la parte de, ¿cómo se llama? De ciertos estilos que quedaron un poquitito perdidos en el tiempo, ¿sí? Que hay un montón de cosas que uno ve al final de la película, pero no ve todo, o sea, todo el recorrido, cómo llegó a eso, ¿no? Y está bueno un poco comentar, vos me habías comentado un poco de que hace un par de charlas había estado Diego Setti comentando un poco de lo que es la escuela de cervezas alemanas. Voy a charlar en Y algunos Checa, en estilos República Checa. de República Checa. Bueno, ok, pero de todas formas tienen cierto grado de parentesco. Voy a decir dos o tres cositas para poner un poquito de contexto. Y como hay ciertos estilos raros que corresponden a esta familia, da para meter un poquito de todo de contexto con todo esto, ¿sí? Lo que quería comentar un poco de contexto es que Alemania, como se conoce hoy día, no existía así tiempo atrás. Alemania en su momento, estamos hablando de, ¿cómo se llama? Edad Media, por ahí, era un conjunto de ducados, ¿sí? Cuasi independientes, en los cuales, bueno, cada uno tenía sus leyes, sus normativas y todo. Y lo que conocemos como la ley de pureza alemana, el Reinheitsgebot, nunca me va a salir bien, porque tengo un paupérrimo, no tengo alemán, es la verdad, surgió un poquitito como una especie de, a ver, los que están a favor la mencionan como una de las primeras normativas vinculadas a un control de calidad en lo que es la elaboración de cerveza, ¿sí? Porque antes se le metía una cantidad de chimichurri fenomenal a la cerveza y bueno, incluso en algunas cosas, algunas hierbas, cosas que se utilizaban eran un poco tóxicas. Entonces, esta ley de pureza alemana, que bueno, ley de pureza alemana le quedó el nombre después, ¿no? La ley de pureza, esta fue sancionada en el año 1516 por el duque Guillermo IV de Baviera. Y lo que establecía fundamentalmente era que la cerveza se hacía con tres ingredientes: malta de cebada, lúpulo y agua, ¿sí? La levadura no se conocía hasta ese entonces eso es lo que se estipulaba. Con lo cual, el contexto de lo que quiero decir esto es que muchos de los estilos
tradicionales que se venían haciendo hasta ese entonces y fueron un poquitito barridos del mapa con esta normativa, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, la Roggenbier, una cerveza que se utiliza centeno. El centeno se establecía que iba para elaboración de pan, ¿sí? No para elaboración de cerveza. Entonces, ahí hubo, bueno, hubo un temita, ¿no? Podrás decirme también, sí, hay muchas cervezas de trigo que sí se elaboraban en la zona de Baviera. Se empezaron a meter excepciones y así como te dije que muchos de los que estaban a favor de la normativa esta, que era una normativa de calidad, había mucho tongo también ahí en el medio, siempre hay algunas cositas, viste, manos que se pasan por debajo de la mesa o algo por el estilo, y en ese caso tampoco no era la excepción, ¿no? Incluso todo lo que es la parte de los cultivos de trigo estaba muy vinculado, digamos, con sectores con cierto poder. Me estás jodiendo. El cargador lo tengo acá puesto con el celular que está cargando en la computadora y está, viste, cuando conecta que hace tun tururún, tun tururún, Sí. tun tururún, porque se conecta y se desconecta y me está volviendo loco ese Claro. sonidito. Así que en cualquier La momento. ficha ya debe estar complicada. No sé si la ficha, porque la ficha es nueva, pero bueno, a veces conecta, debe ser la compu. Pero bueno, al margen de eso, esta normativa, recordemos, aplicaba en Baviera, en el sur de Alemania. ¿Sí? Hay muchos de los estilos que vamos a hablar que son más del norte o del centro de Alemania, en lo cual no alcanzaba eso, si bien con el paso del tiempo, creo que en el año 1870 y algo, por ahí se unifica Alemania bajo el Imperio Alemán, y ahí sí después se hace extensiva esta ley de pureza, pero bueno, empezaron a surgir excepciones en función de ciertos estilos que ya eran existentes, ¿no? Otra normativa que quizás no estaba tan conocida, año 1553, decretan una ley en la cual prohibía la elaboración de cerveza durante el verano, ¿sí? La misma se podía realizar entre septiembre y abril, ¿sí? Acordémonos que estamos hablando en Europa, ¿sí? O sea, el verano es invertido con nosotros. Y lo que tenía ahí es que los tipos elaboraban la cerveza. Y muchas veces, digamos, para controlar el tema de la temperatura, o sea, hacían en los últimos días ¿cómo se llama?, de la primavera, y la mandaban a unas cavernas en las cuales también se veían en una tipo cavas así, en las cuales, como no existía la refrigeración ahí, incluso sacaban a veces bloques de hielo de lagunas, se congelaban, y la iban manteniendo. Pero eso, ¿qué trajo consigo? Que hubo una selección así, sin querer, de cierto tipo de levadura que se adaptaba mejor, de cierta cepa de levadura que se adaptaba mejor a temperaturas más bajas, ¿sí? Y ahí se fue focalizando más hacia el perfil de cerveza lager, ¿sí? Las cervezas lager en ese entonces eran oscuras, quiero decir, más amarronadas, ¿no? La tecnología que había en ese entonces para lo que es el tema del secado de la malta, era fuego directo. La Rauchbier, Diego debe haber comentado un poquitito de lo que son las Rauchbier, que son cervezas Sí. ahumadas con madera de haya, que tienen un olor a panceta fenomenal. Ese tipo de cervezas Que no están entrando últimamente. que no están Ese entrando, pero bueno, igual hoy estoy con muchas ganas de es hacerle chivo al triste. amigo Huira, está por sacar una Rauchbier, la Porky's, que la vengo esperando con ¿Sí? muchas ganas esa. Me encantan las A mí cervezas me ahumadas. encanta. A mí no te voy a decir la marca de la que me gusta porque es imposible, pero vos Schlenkerla. sabés cuál es. Esa, La sí, Schlenkerla la Marcen. tengo Yo ahí. te, mira, alguna botellita me debe haber quedado que todavía no la reventé, pero la vengo guardando para una situación especial. Pero es increíble esa cerveza, si alguno la puede Sí, me probar. encanta. Sí, el Lo otro día escribiría acá, pero no sé me por qué hicieron. no me deja escribir. El otro día me acercaron los chicos de juguetes unas latas y había una de las que están haciendo ellos que estaba muy buena también. Que no me acuerdo Acá. cómo es la marca. Bueno, acá lo acabo de mandar, pero ya te digo, yo no veo comentarios. Si hay alguna Ahí duda o está. algo, o pregunta o comentario, anda tirándomelo vos porque Ahí simplemente yo está, te. ahí lo escribiste. Yo lo veo. Dale, buenísimo. Bueno, y las maltas ¿cómo se llama? Se secaban de esa forma, a fuego directo, con lo cual la materia prima que se utilizaba para, digamos, para mantener ese fuego vivo, le transmitía esos aromas a la cerveza. Y era muy difícil controlar el color, por eso salían más amarronadas las cervezas.
Resulta que en el año 1800 y pico, 1830 y algo, dos cerveceros, que en ese momento existían las colaborativas, ¿sí? El cervecero Sedlmayr, que era el cervecero de Spaten en Múnich, y Dreher, que tenía una cervecería en Viena, viajaron a Inglaterra y allá vieron el tambor rotativo de Wheeler, en el cual. Ahí era un tambor en el cual giraba y la malta se secaba, digamos, con calor indirecto, no era fuego directo. Y entonces trajeron esa tecnología a Alemania y empezaron a implementarlo y empezaron a sacar, digamos, malta Múnich, malta Viena, maltas más claras para la época de ese momento. Pero el cimbronazo lo pegó, ahí ya nos corremos un poquitito a lo que es Pilsen, actual República Checa, ¿sí? Que no se destacaba mucho por ser grandes cerveceros. La verdad que. Estaban bastante flojitos, incluso hacia fines de 1830 y algo, tuvieron que tirar Son como casi grandes 40 tomadores. barriles, ¿eh? Son grandes tomadores Los ahora. grandes hoy son los que más consumen, no sé si andaban alrededor de 140 litros por habitante por año, una guasada. Sí, estamos en una Pero bueno, barbaridad. no se destacaban como cerveceros, tuvieron que tirar casi 40 barriles a la cloaca porque estaban para atrás. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron un cervecero bávaro, en este caso Josef Grolsch. Que el tipo empezó a desarrollar con malta de Moravia, una malta con cebada de Moravia, perdón, una malta mucho más pálida, utilizando el lúpulo también, el saaz, ¿sí? Y año 1842 lanzan la que conocemos hoy día como la Pilsen. Durmieron bastante la siesta porque nunca lo registraron como denominación de origen y después se perdió en la infinidad de ¿cómo se llama? Lo empezó a usar absolutamente todo el mundo y durmieron, ¿sí? Pero bueno, se empezó a popularizar mucho este estilo de cerveza. Una cerveza cristalina, bien pálida de color. Destacaba también mucho el perfil de la malta, la decocción que utilizaban, triple decocción, que le daba mucho perfil a malta, el lúpulo que le daba un carácter amargo que balanceaba esa maltosidad y también un perfil floral y muy sutil y delicado. Pero ¿a qué voy con todo esto? Esta larga introducción. Que la Pilsen, cuando se empieza a expandir, ¿sí? Se empieza a hacer popular, ferrocarril instalado, se empieza a instalar y expandir, barrió con un montón de estilos tradicionales, ¿sí? Muchos de los estilos que vamos a comentar, no solamente en su momento afectó la ley de pureza, sino también afectó también el tema de la expansión de la Pilsen, ¿sí? Y que bueno, eso pasa cuando se vuelca demasiado, se populariza demasiado cierto estilo de cerveza, que bueno, va en detrimento de otros estilos, digamos, que también tenían su historia, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquitito de eso, uno de los estilos que quiero comentar, que, o sea, Bueno, no es ahí te tan olvidado, preguntan ¿sí? si la que estabas hablando es la Urkel. La Urkel es, sí, es, no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un nombre checo allá, pero sí, es 1842, es el año en el cual se lanza la actual Pilsner Urquell. Que encima lo que tenían también ahí es que tenía una fuente de agua bastante liviana en lo que hace a carga iónica, ¿sí? Entonces le daba, digamos, era poca cargada en boca esa cerveza, pero sí, efectivamente es la Urquell. Vos andá interrumpiéndome porque ya te digo, no estoy viendo preguntas, no estoy viendo comentarios, así que estoy en Qué ese raro eso. sentido. Algo Bueno, tocaste sí. ahí, te la mandaste. A ver, escúchame, si no hace una cosa, vos cuando me ves entrar, ¿me podés mandar la invitación? Sí, te la mandé recién. ¿Para qué? ¿Para verlo? ¿Para ver No, los mensajes? porque, a ver, esto. A ver, ¿y si no me vas diciendo? Si no te decía, entro, Sí, no, vuelvo, salgo, yo vuelvo a te entrar, voy anotando pero. acá, ¿eh? Yo voy Bueno, anotando, así que excelente. los que quieran preguntar. Te sigo a vos. Disparen. Bueno, y uno de los estilos que quería comentar un poquitito es que posiblemente ya lo charlaron, pero bueno, me gusta empezar con este estilo, que es el estilo Bose, ¿sí? Me van a decir no se pronuncia exactamente así. Sí, puede ser que no se pronuncie exactamente así, pero yo ya dije que no tengo acento alemán. Así que acuérdense, yo soy Van der Sar, yo soy holandés. Ponele. ¿Sí? Pero bueno, este estilo surge en la ciudad de Goslar. ¿Sí? Goslar es una ciudad que fue fundada ya por el siglo X. Descubrieron todo un depósito de plata y otros metales en una montaña cercana. Y bueno, fundaron la ciudad, digamos, ahí cerca para aprovechar de las riquezas que
les proveía el, digamos, el entorno, ¿no? Y los primeros indicios de elaboración de cerveza datan de 2 siglos después, siglo XII. Esta ciudad empezó, tuvo un auge, no solamente en la cerveza, digamos, sino como ciudad propiamente dicha, por todas estas riquezas que tenía. Y lo que tiene es que ¿cómo se llama? Con el paso del tiempo, las riquezas empezaron a agotarse, ¿sí? Y ahí empezó a sobrevivir a partir, digamos, de la cerveza, hasta que eso terminó declinando también. Pero bueno, el pico de popularidad de este estilo de cerveza en esta ciudad hasta el siglo XVI, que había casi 400 habilitaciones, ¿sí? Porque ahí se daban habilitaciones para vender la cerveza, incluso se exportaba a ciudades lejanas, ¿sí? Porque cuando uno piensa en Goce, no piensa tanto en Goslar, ¿sí? Piensa mucho en Leipzig, que es una ciudad que queda ahí cerca también. ¿Te estás cagando de risa? Seguramente fue algún comentario, alguna boludez que dije, o como no No, estoy no. viendo los comentarios. No, boludo. Te hace carita con corazones, Lucas. Y bueno, ahí Diego Perrota dice que vos sos de los Castros de los Países Bajos. Del viejo Exactamente. Castro. Ya del holandés. Exactamente, exactamente. Hola Luca, hola Diego. Con Diego Perrota, que estoy presente ahí, firma al pie de cañón, de paso meto chivo. Estamos con los chicos de Ceres Bis lanzando, digamos, una serie de encuentros en el cual se le envía al que se inscribe una caja con una variedad de cerveza de cuatro cervecerías distintas y a través de cuatro encuentros distintos tenemos una ida y vuelta con los cerveceros. Va a estar bastante interesante, ¿eh? Ceresbis.com. Se fijan, listo, ya no tiro más chivo. Continúo para adelante, pero Tiraste un chivo. No, no me pasa diste nada, pie porque para la gente eso. de Ceres Bis nos presta su plataforma, así que tenemos siempre un buen ida y vuelta. Así que, Unos muy fenómenos. bien. Así que, bueno, la cuestión es que ¿cómo se llama? En la ciudad de Goslar empezó, digamos, a declinar después cuando se le empezaron a acabar, digamos, todo lo que sacaban, digamos, de metales, ¿no? Y bueno, sobrevivió un poquitito, digamos, con la cerveza, pero siguió declinando un poco, tuvo en el medio la guerra de los 30 años, ¿sí? Empezó a haber una preferencia mayor por el vino y por los destilados, en un momento tuvo una ocupación francesa, se volcó también un poco más para esa preferencia, y bueno, eventualmente decayó, no se hizo más cerveza en Goslar. Pero se acabó el estilo, no, se empezó, al mismo tiempo se iba haciendo el Leipzig. Empezó a surgir Leipzig, esta ciudad alemana, como el lugar donde se elaboraban, digamos, este tipo de cerveza, ¿sí? Lo que tiene es que incluso tuvo el apogeo en Leipzig, data del siglo XIX, con las llamadas Gonsenschanke. Que vendría a ser como taberna de goce, la traducción literal, ¿sí? Que incluso había muchos feligreses que peregrinaban a ciertos lugares específicos para ir y tomar esta cerveza. Recordemos que una bastante popular era la Rittergut de Dölnitz. Dölnitz es una localidad cercana a Leipzig. Y bueno, alrededor de finales del siglo XIX había casi 80 Gossenschanke que elaboraban esta cerveza. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue toda esta previa que comenté de la Pilsen? Principio del siglo XX, estamos hablando de 1920, por ahí, las Pilsen empezaron a barrer con estos estilos. O sea, la gente estaba más interesada, empezó a pegar más onda la cerveza. Una cerveza clara, cristalina, ¿sí? Clara de color, quiero decir, que enfocaba la malta, muy bebible, y empezó, digamos, a barrer bastante con la Gose. La Gose sobrevivió, fue sobreviviendo como pudo, ¿sí? La última cervecería que quedó en pie fue esta, la Dölnitz Rittergut, esta cervecería que les comenté. Me voy a enredar mucho cuando empiece a decir los nombres, porque además me toca decir alguna en polaco, pero no importa, vamos a ponerle Ah. garra. Y bueno, posterior a la Segunda Guerra Mundial, Leipzig, ¿dónde queda? Queda bajo ocupación soviética, ¿sí? Al quedar, sigue haciendo el ruido del celular del orto, pero bueno. Queda bajo ocupación soviética. ¿Qué pasa en la ocupación soviética? Hay racionalización de materia prima,
Hay poco interés en el estilo, ¿sí? Las cervecerías dependían de una estatal y esta estatal no estaba interesada en mantener una cervecería que hacía un estilo raro, que no tenía mucha salida y cierra, ¿sí? El último barril de Gose se sirve creo que en la década del 60, por ahí. Y durante muchos, muchos años este estilo desapareció. ¿Qué pasó? Año 1986. Dos socios se juntan que eran bastante amantes de la goce y reviven una antigua taberna llamada Onebedenken. ¿Qué quiere decir Onebedenken? Onebedenken es una taberna que fue fundada al principio del siglo XX, ¿sí? Y lo que tenía era que, bueno, la goce tenía una fama de. La goce, estamos hablando de una cerveza. En la cual tiene adición de coriandro, con lo cual la adición de coriandro dista de lo que sería la ley de pureza, ¿sí? Porque es un ingrediente que está afuera, tiene adición de sal, es una cerveza, digamos, con un carácter láctico también, ¿sí? Una tomabilidad elevadísima, bien carbonatada, pero tenía fama de que te generaba algún trastornito estomacal, ¿sí? Entonces, resulta que este bar. Onebedenken, fundado a principios del siglo XX, sobrevivió las dos guerras mundiales y una posguerra en el medio, pero después, bueno, tuvo que cerrar en la década del 50, pero resulta que cuenta la leyenda que estaba el dueño de esta taberna y le pregunta a un camarero de los que estaban ahí, che, ponerle el camarero se llamaba Dani, che, Dani, ¿a vos te parece que la gente puede tomar esta cerveza sin que la agarren? Dolorcito, retortijones, ¿vos qué pensás? Y el tipo le dijo sin dudas. O sea, como que la podían tomar sin dudarlo. ¿Qué quiere decir sin dudas? Onebedenken. Ese es el nombre de esta taberna y surge, digamos, la leyenda cuenta que viene por ese lado. La cuestión es que estos dos ñatos, Se 1986, jugaron resulta. con el nombre. No, pero a ver, es muy linda la historia y cuando vos ves, digamos, cómo convergen muchas veces. El porqué del nombre, el porqué de Van der Sar. A ver, tiene mucho más interés la historia de esta taberna que el nickname de Van der Sar. Cuando te cuento la historia, decís, Sí, oh. igual que los cuentos, el remate a veces es flojo y toda la historia del cuento está mejor. Y sí, y sí. Entonces, bueno, la cuestión es que vuelven a lanzar esta taberna y se vuelve a elaborar este estilo. Cae el muro de Berlín en 1989, empieza a haber mucho interés en estilos autóctonos, en estilos regionales. Y ahí empieza el Leipzig a volverse un poquitito el foco en lo que es, digamos, como cuna de este estilo, ¿sí? Más que Goslar. Incluso en Goslar me parece que no sé si hay alguna cervecería hoy día que esté haciendo. Y bueno, se volvió bastante más popular en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, hoy día es un estilo que incluso. En muchos casos juega mucho con la adición de frutas, más de la nueva escuela de lo que puede ser Estados Unidos. Un libro muy interesante que cuenta todo esto es el libro Gose de Fall Allen, el de Anderson Valley, el cervecero Anderson Valley. Sí. Es bastante, bastante interesante. Pero bueno, este es un estilo, digamos que es. A ver, todos hemos probado una Gose hoy día, no es tan raro este estilo, No me ¿sí? gusta. ¿Eh? ¿No te gusta? No ¿Por me qué no le gusta. gusta? No me gusta. No sé por qué. Pero no sé, me parece que no tiene tomabilidad, no sé qué onda. Bueno, Es cuestión pero de gustos, ¿eh? obviamente es una Cuestión de cuestión de gusto. gusto. Convengamos que cuando No uno sé. prueba por primera Para vez mí su no tiene IPA. tomabilidad. Bueno, pero a ver, lo bueno es que hay una. Lo bueno, ¿sabés qué? Es que tiene que haber una cerveza para cada gusto. Por eso, cuando, digamos, estaba fue esto el tema de la expansión de las Pilsen, que borraron un montón de cervecerías que había en el medio, bueno, era una pena por ese lado, ¿no? Porque te perdés un montón de cosas de probar en el medio. Pero bueno, otro estilo que tenía, digamos, acá un poquitito para hablar. Han escuchado hablar también, esto sí, están mencionados en el BJCP. Yo estoy haciendo un poquitito más de indagar un poco más en la historia y voy a comentar algunos que ni siquiera figuran de ahí. Pero este sí también está, con lo cual uno puede chusmear un poquitito cómo es. Creo que hay algún ejemplar de. Creo que Mental había sacado un ejemplar de esto, está bastante interesante. Yo he probado Grodziski, que es un estilo polaco, ¿sí? En Polonia. Las cervezas de trigo se elaboran desde antes del siglo XV, ¿sí? Y hay una leyenda
Que en la ciudad de, ¿cómo se llama? De Grodzisk, sí, es Grodziski porque viene a hacer referencia a que es originaria de la ciudad de Grodzisk. Hay una leyenda de un monje benedictino llamado Bernardo de Wabrzesno o algo así, así que te la de, Bernardo de Wabrzesno, ponele, ¿sí? Pero bueno, resulta este monje benedictino llega a la ciudad y la ciudad la estaban pasando fea, ¿eh? Otra que la cuarentena, ¿no? No, o sea, no ten, se estaban muriendo de hambre, de enfermedades, los pozos de agua estaban secos y no podían hacer cerveza, el pozo más cercano a la cervecería estaba seco. Entonces, ¿qué hizo este monje? Se puso a rezar fervientemente a Dios y cuenta la leyenda que el agua volvió. Incluso después los cerveceros promocionaban su cerveza, que tenía esa agua que estaba, bueno, no sé, bendecida, lo que sea, y bueno, y lo vendían, digamos, por ese lado. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿sí? Después, qué sé yo, por lo menos así es el cuentito, digamos, que nos llegaron. El tema es que va pasando el tiempo, ¿sí? Esto estamos hablando, lo del monje este, año 1600, ya para el siglo XVII, la cervecería, todo el proceso de la cervecería estaba más industrializado, ¿sí? Incluso, digamos, había un control de calidad. El control de calidad, y después nos quejamos nuestros políticos, los hacía el alcalde. El alcalde venía y probaba la cerveza, ¿sí? Qué grande el alcalde, un fenómeno. Probaba las cervezas y era el que él daba el visto bueno si la cerveza pasaba o no pasaba. Incluso si vos querías bypassear al alcalde y evitar ese control, hasta te podían poner alguna pena que te prohibía lo que es la elaboración de cerveza de por vida, ¿sí? Entonces, bueno, empieza, digamos, también a crecer, empiezan a exportar, ¿sí? Bueno, en 1793 Grodzisk se volvió parte de Prusia, ¿sí? Y 2 años después se disuelve el Estado polaco. Quedan 125 años de ocupación germana ahí, en el cual vos decís, bueno, ¿esto afectó en lo que es la demanda de la cerveza? No, incluso aumentó la popularidad de esta cerveza, aumentó la demanda, incluso era visto, digamos, como un producto de ¿cómo se llama? Elitista, por así decir, no, un producto de nivel refinado, ¿sí? Entonces, esta cerveza, digamos, estaba catalogada, digamos así. Con el paso del tiempo, después también, vuelve, Polonia recupera su independencia, 1918, por ahí, y un par de años después la declaran, digamos, la ponen bajo protección regional a este estilo de cerveza, ¿sí? Pasa Segunda Guerra Mundial, un montón de cosas en el medio, gobierno comunista, quedan, digamos, del lado Europa del Este. Yo estoy haciendo así de asá, pero esto el Instagram te lo invierte, así que no sé si estoy haciendo bien o mal. Sí, claro. Pero bueno, esta cervecería, digamos, esta cerveza, bueno, sigue sobreviviendo un poquitito el estilo. Y después cae el comunismo. Y la última cervecería que elaboraba este estilo cierra en el año 94, 1994, ¿sí? Lo loco es que por casi 20 años el estilo estuvo extinto. ¿Cómo se recuperó el estilo? Que esto, digamos, somos cerveceros, a tomar nota. A través de una asociación de homebrewers polacos que resucitaron el estilo. O sea, que empezaron a hacer competencias elaborando este estilo y que incluso le preguntaban para saber más o menos cuáles eran los lineamientos de esta cerveza, le preguntaban a antiguos trabajadores de la cervecería, de esta última cervecería. Año 2015 hay una cervecería, Browar Grodziski, que empieza a elaborar este estilo, incluso con una de las cepas originales de 1993, de esta última cervecería que estaba. Yo estuve en Polonia el año pasado, estuve en Varsovia, ¿sí? No en la ciudad Grodziski, vale la aclaración. Si escuchan Grodziski o Gratzer es lo mismo, pasa que uno está dicho en polaco y otro está dicho en alemán. La cuestión es que, ¿sabés que incluso en Varsovia era bastante difícil de encontrar este estilo? Tuve que recorrer bastante para probarlo y he probado de dos cervecerías, de esta que les estoy comentando y de la otra, ay, que no me puedo acordar, me tengo que fijar, lo debo haber subido en Instagram o algo de eso. Pero estamos hablando de, a ver, porque no mencioné un poquitito cómo es la cerveza. La cerveza es una cerveza que tiene 3 grados de alcohol, ¿sí? Una cerveza recontra ligera, mucho perfil ahumado, ¿sí? Pero ahumado, esta cerveza se ahuma, se usa malta de trigo, se ahuma con madera de roble. No van a encontrar esas notas a panceta que encuentran en la Rauchbier alemana,
sino que encuentra más notas a madera directamente, ¿sí? Y además la otra es con madera de haya, la madera incluso influye bastante. Es una cerveza bien carbonatada, bien ligera, bastante amarga, entonces el amargor y el ahumado juegan un contrapunto bastante interesante y es muy refrescante, cristalina, dorada, una cerveza, digamos, hermosa. Muy rara de por sí, ¿sí? Pero bueno, es un estilo también que está un poquitito perdido por ahí en el Bueno, tiempo. ahí dijiste, vos lo había hecho Mental. mental. Sí. Sí. Vos sabés que yo había Sí, acá probado yo no cuando lo probé. estuve, estaba muy rica. Yo había probado una Grodziski, aparte de probar esas, cuando estuve, antes que se venga el mundo abajo, en marzo, en, ¿cómo se llama? En el Festival Brasil de la Cerveza, había un stand en el festival mismo, después, de una cervecería que tenía Grodziski, tenía Lichtenhainer, tenía Sati, y que había sacado medallas en varias competencias distintas con cada uno de los estilos. Así que era probar una de cada porque era son estilos raros. Y ahí te acabo de tirar Lichtenhainer también, ¿no? Entonces, Lichtenhainer es otro estilo de cerveza, ¿sí? Entonces, estos estilos de cerveza estamos hablando, digamos, bueno, el otro era polaco, este también era, se elaboraba en el norte de Alemania, ¿sí? Si mal no recuerdo, era en la zona de Turingia. Lichtenhain era una de las localidades, otra de las localidades era Wolnitz, y hay varias localidades más, pero tienen nombres en alemán en las cuales hay un exceso de consonantes y carencia de vocales, así que ni me voy a gastar en pronunciarlo. Pero bueno, tuvo su pico de popularidad en el siglo XIX. Fíjense que muchas cervezas tuvo el pico de popularidad en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX, es cuando empieza a surgir la Pilsen y empieza a barrer un poco en un montón de otros estilos. Esta cerveza se elaboraba en toda Turingia y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial empezó a declinar y desaparece en 1983 al cerrar la última cervecería en Wolnitz, que era la que la elaboraba, ¿sí? Pero hacia fines del milenio, ¿viste? Ya fines del milenio suena wow. Hay un pub en Wolnitz, el tal Schanke, que empieza a elaborar su Wolnitzer Weissbier, ¿sí? Y cuando vos decís Weissbier, decís una Weissbier, esta debe tener trigo. Hay todo un debate sobre si esta cerveza tenía trigo o no tenía trigo. Sí, ahora vamos a describir un poquitito cómo es la cerveza, pero el tema es que muchas veces la cerveza se hace. Las cervezas antiguamente estaban divididas entre Weissbier y Brown Beer, ¿sí? Que Weiss en realidad quiere decir blanco y Weizen quiere decir trigo. Entonces se refería, digamos, como que eran más claras y que en este caso la malta se había secado al aire. En cambio, las Brown Beer se habían secado con cierto grado tostado. Primero viene por ese lado. ¿Qué tipo de cerveza estamos hablando? ¿Qué tipo de perfil organoléptico? Estamos hablando de una cerveza que roza los 4 grados de alcohol, un poquitito turbia, ¿sí? Y que tiene un perfil, por un lado, una acidez láctica y un carácter ahumado, ¿sí? Porque en este caso se utilizaba malta de cebada ahumada. Y entonces estás hablando de una cerveza ácida, ahumada, refrescante, atenuada, chispeante también en lo que es carbonatación. Medio como un híbrido, una cosa intermedia entre lo que sería una Berliner Weiss y una Grodziski, ¿sí? Pero una cerveza en la cual muchas de las cosas del carácter, incluso ese láctico, varias de la bibliografía decía que el perfil láctico se obtenía a partir de estoquearla en lo que eran barricas. Se la estoqueaba en barricas de madera y ese perfil láctico venía, digamos, por ese lado, ¿sí? Pero bueno, es un estilo también incluso más raro que lo otro porque estabas buscando un ahumado y una acidez. Sí, me lo estaba imaginando. Estaba haciendo como una degustación así mental. A mí me gustan mucho el ahumado, bueno, recién hablábamos, y aparte los single malt de Island, que son ahumados. Entonces, bueno, me estaba imaginando ese ahumado con el láctico. Debe ser interesante. Me diste Sí, sí, ganas sí, sí. de probarlo. De probarlo. Bueno, es esta, y bueno, y esta, el término Weissbier a veces, muchas veces se decía, ¿tiene trigo, no tiene trigo? Bueno, viene por ese lado, a veces presta esa confusión, ¿sí? Pero bueno, eso, digamos, son algunos, digamos, de los estilos interesantes.
Un poquitito hablo del Arroyo en Bier, comenté así muy por encima, de que la cerveza esta estamos hablando de cerveza del norte de Alemania, esta es de la zona de Baviera, pero esta sí le pasó, lo que le pasó no fue la Pilsen por encima, fue la ley de pureza. Es decir, flaco, no podés usar centeno, que incluso empezó a resurgir un poquitito recién ahora, ley de pureza 1516, empezó a resurgir 1987, cuando la Unión Europea, por el tema de la Comunidad Europea, dice, no, la Reichsbrauerei viola leyes fundamentales de la Unión Europea. Entonces, aflojaron un poquitito y bueno, pero este estilo, la Roggenbier, es bastante más popular en Estados Unidos que en Alemania. Pero bueno, me fui un poquitito por las ramas, vuelvo a lo que quería seguir comentando. Otros estilos quizás raros que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, tenemos la Kottbusser. La Kottbusser es una cerveza de la región de Cottbus. Acuérdense, Kottbusser, siempre la terminación R, hace referencia a la ciudad de origen. Esto, descolgar el ángulo de ley de pureza, ¿no? Porque tenía Malta Pilsen, venimos bien, ¿no? Trigo malteado, seguimos bien, dentro de todo está bien, estaba dentro de los permitidos. Entra. Avena, melaza y miel. Avena, melaza y miel eran los otros ingredientes que tenía esta cerveza. Me cago en la ley de pureza. Pero ¿por qué pasó? Que era un estilo que era del norte. Muchos de los estilos del norte sobrevivieron a duras penas por eso, ¿sí? Esa era una de las cervezas. Hablando de otra cerveza del norte, quizás una no tan rara por este perfil, pero me gustó mucho la descripción. Ciudad de Dortmund. Dortmund también está al norte. Creo que está más hacia el norte, tirando un poquitito hacia el oeste de Alemania. Imagínate un Altbier. ¿Un Altbier? ¿Cómo es un Altbier? El Altbier, vamos a encontrar una cerveza, un buen balance de malta y lúpulo, perfil de la malta, notas tostadas, notas quizás a corteza de pan, ¿sí? Lúpulo centroeuropeo, floral, especiado, ¿sí? Con amargor consistente, bueno, 5 grados de alcohol, eso vendría a ser una Altbier seca, refrescante. Esta vendría a ser como una Altbier, pero bastante más alcohólica, rozaba los 10 grados de alcohol, ¿sí? Y el nombre de Adam Beer viene por el tema de que la maduración de esta cerveza llegaba a los 2 años de tiempo, ¿no? Y que decían que hasta el mismo Adán lo hubiese podido probar. Adán y Eva, ¿viste? ¿Te suena Sí, esa sí. leyenda de la Sí. manzanita y todo eso? Leyenda, historia, no sé, dependiendo de la experiencia de cada uno, ¿sí? Pero bueno, ese era un estilo bastante, bastante raro, bastante peculiar. Otra cosa, digamos, que iba a comentar un poquitito, si bien no es un estilo, sino una forma de elaboración bastante medieval, el tema de la Steinbier. La Steinbier, que varias veces a través de Somos Cerveceros lo hemos llevado adelante, y que, digamos, los chicos de Santa Fe fueron los que lo empezaron a hacer, y un ejecutor acá, uno de los primeros ejecutores fue mi amigo personal, Javier Scherer, Javier Du, de Cerveza Amnesia, que en varias de las ocasiones lo fue haciendo en la Te casa, vi se en hizo una muchas foto veces por en San ahí. Vicente, Te vi en una foto muy, muy bien luqueado. luqueado de cruzado, mientras otros estaban luqueados de monjes. Esa fue el festival de el Renacimiento que se hizo en Santa Fe, que la verdad que estuvo más que entretenido y que se había hecho un Steinbier en vivo, ¿sí? Pero la Steinbier, ¿de qué consta? Es piedras calientes al rojo vivo que se iban utilizando para ir haciendo escalones de temperatura en el macerado y para el hervido. ¿Y por qué lo hacían esto? Porque los recipientes, edad media, que se utilizaban eran de madera y no soportaban el fuego directo. Entonces, por eso iban haciendo los escalones con las piedras. Nada, detalle, digamos, esto es un, ¿cómo se llama? Un dato de vital importancia que va a tener relevancia un poquitito más adelante, ¿sí? Pero bueno, ese, digamos, es el tema de lo que es la Steinbier, ¿sí? Pero después, otros estilos, por ejemplo, hablamos demasiado de Alemania, ¿sí? La verdad que un poquitito ya me cansé de lo que son las salchichas con strudel, ¿sí? Quiero un poquitito de. Te perdí. Entonces, ¿estás? No Sí, sé. te había Dime. perdido, pero como no ven los comentarios la gente, me desaparecés vos y se me cae el mundo, Dani. Es Bueno, así, ¿no? cualquiera de los dos, no sé. Vamos. Bueno, volviendo a Bélgica, un estilo que quizás alguno lo ha escuchado, y creo que los chicos de Bierhaus han hecho uno hace un añito más o menos, la Griset, ¿sí? Conocemos, estamos muy familiarizados con la Sazón, ¿sí? La Probé el otro Sazón. día uno. ¿De quién? Probé uno el otro día. No, de acá de una cervecería de Córdoba. Muy buena estaba. En realidad no, viste que no se tiene mucha referencia
el estilo, tenés que leer un poco, viste, y en cuanto a lo que vas, del perfil que tiene, ir sacándole la ficha, pero me gustó bastante, bastante. Sí, estaba muy Bueno, bien. está bien. Está bien. Es lindo, es lindo probar, digamos, cosas nuevas, ¿sí? Este estilo, a ver, Grisette tiene, la traducción vendría a ser como una especie de tinte de color gris, ¿sí? Y lo que tenía que esta cerveza podría llamarse como una versión, así, hablando vulgarmente, una versión de mesa, ¿sí? De una sazón, ¿sí? Una cerveza de un color dorado pálido, ¿sí? Un poco turbia por el uso de trigo, no tiene, digamos, características de acidez. El lúpulo es una cerveza bastante lupulada para lo que son las cervezas belgas. Es seca, bien refrescante, pero lo que tiene es una cerveza que fluctúa entre los 3 y los 5 grados de alcohol, ¿sí? Por eso es como que se menciona como una versión de mesa de la sazón, ¿sí? Y esta cerveza es originaria de la provincia de Hainaut, en celular del orto que se me está desconectando, espero que no se me descargue. Si se me descarga, sabe, digamos que es por todo esta mala conexión que hace ¿Y con el. cómo estás con la barrita de ahí de la batería? No, igual ¿Bien? creo que. No, el 80%, perfecto. Estamos de 10. Ah, Puedo bien. hablar 25 horas seguidas. Bueno, la cuestión es que esta cerveza, así como la sazón, estaba muy vinculada con los saisonniers. Los saisonniers eran. Los trabajadores estacionales del campo que iban al verano a trabajar en el campo, y vos pensás que en verano, calor, te deshidratás de lo lindo, y se le da una cerveza que la sazón tiene siempre un perfil, la sazón, tiene siempre un perfil bastante rústico, que se hacía con los granos que había, se la aromatizaba, digamos, con hierbas, si tenía lúpulo, pero si no, se le ponía hierbas, todo, digamos, para compensar un poco, incluso, digamos, tenían en tiempo atrás perfil ligeramente ácido. Lo que tiene es que la grisette. No era para. Bueno, y digamos, vos pensás que en ese sentido las graduaciones alcohólicas eran un poquitito inferiores, porque pensás que los tipos se podían llegar a tomar 5 litros por día, porque era su fuente de hidratación. Estamos hablando de una época en la cual la provisión de agua potable y era bastante dudosa, ¿no? De dudosa calidad. Entonces, era más seguro tomar cerveza. Y en este caso, si bien la sazón era para. Los trabajadores del campo, había también con la revolución industrial, finales del siglo XVIII, había trabajadores mineros en el auge de lo que es la revolución industrial, como comenté, que también se les daba una cerveza de baja graduación para saciar su sed, ¿sí? Y lo que tiene es que la minería no era estacional, se trabajaba todo el año. Entonces, esta cerveza era un producto bastante más estable, bastante más consistente con el tiempo, comparado con la sazón, ¿sí? No hay tanta información en lo que es la info de producción. Los chistes después tíramelos, Dani, porque me estoy perdiendo todo y no veo los comentarios ni nada. O sea, alguna duda o algo de eso, decime así Bueno, como sorbito y puedo seguirlo explicando. ahora cuando cortemos, que estamos en 54, no sé si vas a acomodar ahí el tema ese de los comentarios. Si no, bueno, vos anotá la pregunta y me vas diciendo, de última, tirame los besos de Luca, de Diego Perrotti, y digamos lo que estén haciendo la gente, las puteadas de quien sea también, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, me da el tiempo justo para terminar con esta cerveza, ¿sí? Esta cerveza, Dale. algunos datos de lo que es el nombre, ¿sí? ¿Por qué Grisette? Hay tres versiones del nombre de por qué Grisette. El primero hace referencia al color un poco velado, turbio de lo que es la cerveza, ¿sí? Por eso que le da como una tonalidad gris. Esas son las versiones. Otra de las versiones viene vinculado por los mineros que salían todos grises y empolvados de la mina después de estar trabajando todo el día. Y otra versión indica, referido a quién le proveía la cerveza a los mineros. Había chicas que trabajaban con unos, digamos, vestidos grises. Que les llevaban la cerveza. Entonces, varias de las versiones de por qué el nombre Grisette viene por ese lado, ¿sí? Dos o tres datos de información en lo que hace lo que es producción, dependiendo, digamos, de los autores. En algunos estilos no hay tanta información de eso. Piense que no tanto este, pero muchos estilos se perdieron un poco en el tiempo. Se fermentaba en metal, luego pasaba a barricas, ¿sí? Se utilizaba algo de lúpulo en el hervor, un poquitito en dry hopping.
y lleva un 5 o 10% de trigo malteado que se malteaba a bajo temperatura, ¿sí? Recordemos que la Sazón utilizaba trigo sin maltear, por otro lado, que es típico más de las cervezas belgas. Y bueno, Segunda Guerra Mundial impacta en las cervecerías, impacta también en la minería, y la Drizzt desaparece en el año 1960, por ahí. 1970 empieza a desaparecer la Sazón, va por el mismo camino hasta que aparece Michael Jackson, no el que canta Thriller, sino el Michael Jackson que todos conocemos, y El empieza más a despertar copado. el más copado. Empieza a despertar el interés por la Sazón DuPont, ¿sí? Y esta cerveza de carácter rústico inicialmente se empieza a estandarizar y se empieza a vender medio como la antigua Grezet, pero sin tan bajo tenor alcohólico, ¿sí? La Grezet empieza a resurgir más hacia 2010 en Estados Unidos con todo lo que es el movimiento cervecero artesanal ahí. No sé cómo venimos de tiempo. Vamos a cortar ahora, estamos en 56, si querés cortamos y bueno, seguimos. ¿Te Sí, parece? porque Está hay. por empezar con el otro estilo. Dale, 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 dale. Así que bueno, igual no sé si alguno tiene, si hay alguna duda, consulta, comentario, lo que sea, digamos que lo vayan tirando. Lo que sé, digo, lo sé, Sí, lo sí. que no lo sé, bueno, no lo sé, muchachos, es así. No pasa Pero nada. bueno, nada. No pasa Este nada. también es un estilo bastante interesante. Lo había hecho Bierhaus hace un par de, un año y medio más o menos, la verdad que estaba bastante, bastante piola. Pero bueno, hablando mal y pronto, vendría a ser como una sazón. Un Sí. poquitito más baja en Sí. tenor alcohólico. Sí, si no te dicen que es otro estilo, es eso, un sazón. Exactamente. Así que, bueno, escúchame, si querés cortar y ahí volvemos a arrancar, así no Dale. tenemos la limitación de tiempo. Corto y volvemos en breve. Y traete una cerveza, dale, amigo. Sí, ahora voy a buscar los sales. Dale. Dani, acá estamos ¿Estamos? de vuelta. Sí. Lo loco es que en el momento que me aceptás la invitación, desaparecen los comentarios. Así que bueno, ¿Y ahora? sos mis soy, sí, sigue estando igual. Así que nada, vos de última irás haciendo las preguntas pertinentes. Bueno, Sí. ¿tenés cervezas ahí? ¿Podemos brindar? Sí, traje ahí una, me serví un poquito del barril. Bueno, salud, che, Con un amigo. vasito del festival. Me gusta ese vaso. Bueno, yo estoy con el de Ah, La mira qué Plata, bueno. pero bueno. Bueno, estamos en Salute. sintonía. Salud. Bueno, Es nada, ¿en qué? una German Pils media rara porque tiene lúpulo americano, así que una Bueno, está cosa. bien. Igual vos sabés que lo que he visto mucho también es que hay muchas cervecerías. Europeas que están medio copiando lo que es la movida americana. Yo tengo sentimientos encontrados respecto a eso, porque así como no quiero que pase, como pasó en su momento con el tema de la Pilsen, que barrió un montón de estilos, que la IPA terminen barriendo un montón de estilos. A ver, me No, ha no creo que pasado, pase. pero me ha pasado en un montón de bares que hay, o cervecerías que hay ciertos estilos que no lo hacen porque no se venden. Porque hoy por hoy toda la variante gira alrededor del lúpulo y me encanta la cerveza lupulada, pero a mí me encanta la variedad y me encanta, digamos, también probar una buena, qué sé yo, una buena Wee Heavy o una rica Porter o una Pilsen, ¿viste? Sí, Pilsen también. Entonces, bueno, jugar un poquitito, digamos, con Sí, todo bueno, eso. por ejemplo, la Brown Ale, esos estilos son muy ricos y no las hacen las cervecerías porque no se venden. Bueno, ahí comentaste un poquitito de la Brown Ale. Algo te voy a comentar, si Vos bien sacás de no es la galera ahí exactamente. nomás.
Yo te tiro una y Sí, sacas. no, 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 pero por eso pasa que parece que estaba hablado eso. No, no, pero bueno, algo, digamos, que comentaste un poquito la Mild Ale, ¿sí? Ahora te invito a que nos tomemos un avión y nos crucemos de Europa, porque estamos en Europa, ¿sí? Y nos vamos a Estados Unidos, ¿sí? Puntualmente nos vamos a la ciudad de Louisville, en Kentucky, ¿sí? Que, bueno, esta ciudad lo que tuvo es que allá por mediados del siglo XIX tuvo una gran, bueno, Estados Unidos tuvo una gran afluencia de, afluencia se dice, ¿no? Sí, de inmigrantes. En este caso, muchos inmigrantes irlandeses, muchos inmigrantes alemanes, venían muchos movidos por lo que era en su momento la fiebre del oro, ¿sí? ¿Viste? Y salvarse, digamos, por todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en el momento cuando se instalan, empiezan a elaborar cerveza, vienen con mucha historia cervecera, empiezan a elaborar cerveza con los ingredientes que hay. Sabemos que allá en Estados Unidos tienen mucha cebada de seis hileras, ¿sí? La cebada de seis hileras es una cebada que tiene un mayor contenido proteico y un menor contenido, digamos, de extracto, llámese almidón, ¿sí? Que posteriormente va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser transformado en azúcares. Entonces, en este caso, ¿cómo hacían para compensarlo? Utilizaban maíz. Y digamos eso, vos incluso cuando agarrás una botella de Budweiser, no la Budweiser checa, la Budweiser americana, vos ves que dice hecha, en la etiqueta dice hecha con la más fina cebada, lúpulo, no sé qué cosa, y arroz. No me acuerdo si decía arroz o maíz. Alguno de los dos decía, creo que decía arroz. ¿Por qué? Pero eso venía históricamente, sí, si bien te sirve para abaratar costos, pero venía también por un tema que la malta de seis hileras se iba bastante proteica y tenía poco extracto, entonces necesitaba compensar por ese lado. Entonces, utilizaban malta de seis hileras, utilizaban maíz, utilizaban maltas oscuras y maltas caramelo, ¿por qué? Porque el agua era muy alcalina, ¿sí? Entonces, eso te daba un poquitito de acidez para compensar esa alcalinidad. Y fermentaban tipo ale, ¿sí? No fermentaban en verano por un tema de calor, ¿sí? Y también, digamos, no siempre estaba disponible el tema de la refrigeración. Entonces, por eso no fermentaban en ese momento. Y se vendía la cerveza con el barril aún fermentando. O sea, los 6, 8 días elaborado, ¡pum!, a la calle. Incluso había recomendaciones En un para los tiempo, que... había cervecería. Bueno, pero bueno, nada, esto... Y bueno, es así, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, la cuestión es que se la lanzaba al mercado, digamos, con poquito tiempo, recontra carbonatada, se decían, tené cuidado cuando cambies el barril, porque podés romper el porcelana, podés romper vidrio, así que ojo al piojo con eso, ¿sí? Y lo que tiene es que, bueno, hay bibliografía que la menciona como estilo allá a principios del siglo XX, 1902, por ahí, y era muy popular en lo que es la clase trabajadora, ¿sí? En la cerveza que se elaboraba rápido, tenía bajo costo, salía $5 el barril, contra $8 el barril de la lager o $12 el barril de la ale, ¿sí? Entonces, una cerveza era bastante más barata y que constituía alrededor del 80% de la cerveza que se consumía en esta ciudad previo a la prohibición. Así como dijimos que a la Roggenbier la pasó por encima la ley de pureza y muchos otros estilos le pasó por encima las Pilsen, en este caso lo que le pasó, ¿qué le pasó por encima? Ninguna de las dos cosas, fue el tema de la prohibición, ¿sí? De la ley seca, 1919 a 1900. 32, si mal no recuerdo, fueron 13 años, en el cual, digamos, nada, fue un golpe durísimo y cuando se volvió, en el cual estaba penado, o sea, era ilegal elaborar y consumir bebidas alcohólicas y después no se pudo recuperar frente a un mercado que estaba recontrapoblado de lager, ¿sí? Nada, fue revitalizada un poquitito con versiones clásicas y versiones modernas, incluso hay algunas versiones clásicas que decían que tenía cierto perfil de acidez, pero hay alguna cierta bibliografía que te dice que eso no era buscado, que eso fue accidental. Y bueno, nada, en este estilo es una cerveza que estamos hablando, tiene cierto perfil tipo mild por las notas de la malta, que pueden notas tostado, bizcocho, ¿sí? Algunas notas a pan y caramelo, el lúpulo es bastante bajo, ¿sí? Podés tener alguna nota de maíz, porque tiene maíz mismo, pero es bastante refrescante, ¿sí? Es como si fuese la versión de la Cream Ale oscura, ¿sí? Una cerveza que tiene alrededor de 4 grados y medio de alcohol, más o menos, ¿sí? Con una elevada tomabilidad. Un estilo bastante interesante, pero te voy a tirar un estilo más raro, incluso, que esta. Porque esta sí figura en el BJCP, algo lo podés llegar a mirar. Es el que se llama Pennsylvania Swankey. ¿Qué carajo es eso? ¿Sí? Era un estilo elaborado en el oeste de Pensilvania por la población local, muy
digamos, aprovechado, disfrutado por, digamos, la colectividad alemana que había por ahí. Hoy día está extinto. Una cerveza de un tenor alcohólico bastante bajo, estamos hablando de que tenía una densidad inicial de 1030, 1027 por ahí, ¿sí? Y que lo que tenía era agregado de anís. O sea, se le agregaba anís, te daba el perfil anisado el mismo, algunas notas a regaliz por ahí dando vuelta. Y el perfil de Malta se puede decir que era, bueno, como una cerveza un poco oscura, ¿sí? Entonces podemos llegar a esperar de que hubiese notas quizás al caramelo, notas tostadas, ¿sí? Entonces venía, digamos, por ese lado. Pero bueno, nada, este sí que es un estilo bastante, bastante raro y particular de Estados Unidos. Además, por el tema del agregado ¿cómo se llama? Del anís. ¿Lo Aborrezco el hará alguien o anís. no? ¿Hará alguien a ese? ¿Lo hará alguien? Yo No sé, de última, a ver si puedo escribir algo por acá. Pero es Pensilvania, ¿sí? Si alguno quiere ir anotando, Pensilvania, fíjense cómo se escribe en inglés, y después lo deletreo, SW, A de Alberto, N de Nadia, K de Kilo, E de Esteban, Y, Swankey. Es un estilo, no hay mucha info, hay muy poca información de ese estilo, pero bueno, habría que revisar un poquitito, ¿sí? Ah, incluso creo que vi, no tanto de ese estilo nativo de Estados Unidos, pero estilos nativos de, creo que de Austria, no me acuerdo si de Austria, República Checa o Alemania, pero de esa zona sí había incluso algunos libros de venta en Amazon, que lo tengo que conseguir ese, porque te habla de estilos así, que encima buscaban de estilos raros, extintos, y con variantes para homebrewers, ¿sí? Para hacer una readaptación de eso a lo que Bueno, tenemos hoy día. ahí comentan que probaron cervezas hoy con anís y no les gustó. Para Es nada. que, a ver, a A mí el mí yo me anís tampoco me acuerdo. gusta. Me imagino que la birra tampoco me va a gustar. A mí tampoco me gusta el anís. Yo me acuerdo, digamos, que estaba, digamos, cuando fue la Copa Cerveza del Caribe el año pasado, que les mando un beso, digamos, a todos los amigos de Colombia por allá, que después cuando fue Nafiste de Sierra terminamos yendo, digamos, a. Pasamos de un bar, pasamos a un boliche, qué sé yo, y había uno de los chicos que estaba circulando un licor de anís. Ay, madre mía, yo probé eso. Un destilado de anís era. Si me viste cuando lo probás y estás en buen estado y probás eso, decís, yo no me voy a tomar esto porque esto, digamos, si el auto se queda así y no anda, eso es lo que utilizás para que el auto arranque. Bueno, no, no, no. Pero Entiendo. la cosa es, aborrezco el anís y. Saludo para los amigos de Colombia, beso grande para los amigos de Colombia. Así todo la pasamos bárbaro ahí. Pero bueno, nada, volviendo un poquitito a lo que estábamos comentando, está bien, ya estuvimos un poquitito en Estados Unidos, qué molesto esto de ir viajando de un lado para otro, ¿no? Pero te invito, nos tomamos un avión y nos vamos de vuelta para Europa, pero lo torcemos un poquitito, ¿sí? Hay una cosa, digamos, que termina siendo muy loco. El otro día había visto en una página de internet el tema de que, viste, que a veces, ¿por qué los aviones vos ves que hacen medio como una curva? Bueno, porque en realidad lo que nosotros vemos como ¿cómo se llama? El mapa del mundo, en realidad lo vemos en dos dimensiones, pero en realidad lo que es como si vos quisieses sacar una naranja y abrirla todo así para hacer un plano. Por eso muchas veces el tramo más directo en un pasado un plano lo ves con comba. Pero bueno, al margen de eso, tomamos la comba y nos vamos, ¿sabes a dónde? A Finlandia, ¿sí? ¿Estás abrigado? Mirá que allá es, bueno, Sí. allá debe ser otoño, ¿sí? O sea, creo que, bueno, un otoño, no sé si es finés o finlandés, me suena más, finés me suena medio como que Fines, lo decís por. yo lo he escuchado, ¿eh? Y bueno, no ¿Sí? pasa nada. No creo que tengamos un vikingo por acá que nos diga que está mal. No, bueno, está bien, es aceptable. Pero bueno, un estilo, digamos, que estaba para allá, este sí también figura, digamos, en la zona rural, perdón, en el BJCP, y iba a decir que es de las zonas rurales, así que ya me estoy, digamos, auto-spoileando. Pero lo que tiene eso, háganme acordar después, no me acuerdo el nombre exactamente, pero hay un libro. Que trata mucho de las cervezas, de la farmhouse, de todo lo que es la parte nórdica.
Ese es otro de los libros que tengo pendiente de lectura. Ya me saqué de encima un par de libros y vienen varios uno atrás de otro para ir leyendo, pero bueno, ese es bastante interesante. Después se los paso. Pero bueno, Deberíamos poner en los estilos del concurso estas birras. ¿La Sati? Bueno, No, no, no no, sé. cualquiera de estos que estamos hablando. O el último. El último, Sí. El no te Swan quiero Key, spoilear. Sí. el Patrick. Ah, no, el último. No, no. Bueno, la vas a catar vos. Vos sabés que la catás vos esa, ¿eh? Yo. Ya vamos a tocar el último. Pero igual quédense porque el El último es uno último de es los. raro, está bueno para gancho, ¿no? Sí. Pero bueno, este estilo es un estilo que es, digamos, de las zonas rurales de Finlandia, ¿sí? Las primeras referencias escritas que mencionan lo que es la elaboración de cerveza en Finlandia datan de 1300 y pico. Estamos hablando del siglo XIV. Pero de todas formas, en el siglo XX se descubrió un barco vikingo hundido que encontraron evidencia de que se elaboraba cerveza ya por el siglo IX, ¿sí? La elaboración venía muy vinculada a lo que es la vida hogareña, ¿sí? En las granjas. Y que siempre, como en muchas partes de la historia, la elaboración de la cerveza recaía, digamos, en las mujeres. Y bueno, y se iba pasando de generación en generación, ya sea dentro de la familia, incluso dentro del mismo pueblo. Y esta cerveza era consumida en celebraciones especiales, un casamiento, por ejemplo, ¿sí? Era el momento en el cual esta cerveza que era consumida. La popularización de las Pilsen, ¿sí? Cuando, digamos, llegó a lo que es Finlandia, tenemos que, ¿cómo se llama? No estaba muy interesado en desarrollar este estilo, ¿sí? Pero este estilo estaba bastante arraigado en los pueblos locales. Entonces, digamos, sobrevivió. Piensen que en Finlandia, al igual que en Estados Unidos, tuvieron un periodo de prohibición de elaboración alcohólica, 1919-1932. Y había muchas décadas de legislaciones que regulaban la producción de cerveza. Así todo, esta cerveza, este estilo de cerveza sobrevivió. Existe la Sociedad Finesa de Sati, que en el año 1989 fue fundado y que después empezó a promover la cultura y la historia de este estilo a través de competencias anuales, ¿sí? Ponele una especie de somos cerveceros, somos satiteros, ponele, bueno, algo más o menos así. Y hoy día Sati es denominación de origen, ¿sí? Esta cerveza, no sé si comentar un poquitito de proceso, qué es lo que buscamos en esta cerveza. Vamos a comentar un poquitito el proceso. Esta cerveza históricamente se elaboraba, digamos, con malta de cebada, ¿sí? A veces utilizaba centeno, a veces utilizaba avena. Recuerden que es una cerveza también de campo, ¿no? Y el malteado se hacía, se metía los granos en sacos, ¿sí? En bolsas que usan para guardar los granos, ¿sí? Y se la ponían a corriente de agua. Y después eran secados al aire o ahumados en un sauna, ¿sí? Ese era el proceso de malteado en esta región. Y lo que hacía en el macerado, y acá saco los datos de vital importancia que mencioné en el vivo anterior, el tema del macerado lo hacían en cubas de madera y los escalones de temperatura, ¿con qué lo hacían? Con las piedras calientes. Tipo la Steinbier en Alemania, bueno, utilizaban esta técnica también ahí. Esta cerveza después era filtrada, tenían, digamos, un lecho, a ver, tenían un canal de madera llamado Kurna, KWRNA, Kurna supongo que se dice así, si hay algún finés por ahí, por favor que me corrija, no creo que haya ninguno, que tenía, digamos, un taponcito en el fondo y se ponía un lecho filtrante de ramas de enebro, incluso con sus bayas mismas. Entonces se filtraba ahí, incluso muchas veces el mosto se dividía, el sparge se dividía para dos cervezas de distinta fuerza, ¿sí? Muy poco lúpulo agregado en el macerado, en el filtrado, no servía, o sea, no es que no servía, de que no sirve, no se la llevaba a hervor, ¿sí? Y se fermentaba con leva salvaje o con algún barro previo, ¿sí? Y era servida prácticamente sin gas, directamente del fermentador, en una jarrita que tenía dos asas, ¿sí? Tipo como si estuviese tomando sopa, que se llamaba jarica,
Y hoy día, te estoy diciendo así bien rústico, se cambió esa leva salvaje por leva de pan, de acuerdo a lo que dice cierta bibliografía, el metal por madera y fuego directo por piedra, ¿sí? Entonces, esta cerveza, vos pensá que estamos hablando de una cerveza en la cual vamos a encontrar un tener un alcohólico bastante elevado. El alcohol te puede rozar los 8 o 10 grados de alcohol, ¿sí? Es una cerveza dulce, es una cerveza espesa, tiene mucho sabor a centeno, tiene mucha característica del enebro, ¿sí? Y como fermenta, digamos, en su momento fermentada con levadura salvaje, tiene mucho perfil a banana, a clavo y prácticamente sin gas esta cerveza. Tiene carbonatación muy, muy, muy baja, ¿sí? Estamos hablando, digamos, de que es una cerveza que el color puede variar mucho dependiendo, digamos, el grano que se utilice. Y que es bastante turbia porque esta cerveza no se filtra, ¿sí? Con poca espuma. Pero bueno, nada. Esta sería un lindo estilo para probar y para jugar. Esta cervecería que Bueno, te comenté de Brasil tenía Sati, Lichtenhainer y Lobzinski. ahí dicen que Moore sacó una cerveza de esa. Hormiga negra Bueno. también. Bien, Hormiga listo. negra. Entonces ya me voy anotando. Nico de Moore, lo voy a ir a escribir. Nico Martínez de Moore, lo voy a escribir para que, bueno, tengo que gestionar una, probar una Sati. Pero bueno, ¿Alguna debe este. haber quedado? Y sí, bueno, no sé. Este es una, la verdad que es un estilo muy raro. Hay un libro. Después, si me das un tiempito, me fijo, pues no me acuerdo el nombre. Pero es. O si está Luca Fernández. No sé si está Luca Fernández Chiringo por ahí. El libro de Larson, me parece. Bueno, igual todos se llaman Larson por allá. O sea, sonó muy genérico lo mío, pero es un ñato que se hizo una investigación de la hostia, incluso, viste, de la levadura Voss y todo eso. De todo lo que viene, viste, la mar en coche. Tiene un libro que está muy lindo y que abarca este tipo de cosas. Lo tengo pendiente de lectura, viene, digamos, creo que en la posición 3 de libros a leer uno tras otro. Pero bueno, este estilo, digamos, es también, ¿cómo se llama? Bastante, bastante interesante de hacer. Pero bueno, tenemos otros estilos, digamos, para ir mencionando, no solamente esto, ya el Sati lo comentamos, la Kentucky Common y la Pennsylvania Swanky la comentamos. A Inglaterra no hemos ido todavía, ¿no? En este viaje imaginario que estamos No, no. haciendo. Bueno, nos tomamos un avioncito a Inglaterra, ¿sí? Y nos vamos a probar la que se llama la Pearl, ¿sí? Eso, ¿viste? Cuando pones el traductor en Google y te tira ¿cómo se dice? Pearl, ¿así? Así, Sí. Pearl. Purl. Este estilo de cerveza también llamado Wormwood Ale o cerveza de ajenjo. Imagínate como que vos estás tomando una pale ale pero que tiene ajenjo, ¿sí? Muy común en los trabajadores ingleses del siglo XVIII, sobre todo en la parte de la construcción, ¿sí? Y que se tomaba a primera hora de la mañana, medio, viste, pero en vez de desayuno te querés espabilar un poquitito, bueno, te tomabas esta cerveza. No era una cerveza, digamos, elevada, digamos, en alcohol, pero sí, digamos, tenía el uso de, ¿cómo se llama? El ajenjo. El ajenjo es una hierba, ¿sí? De las regiones templadas de Europa, también hay un poquito en Asia, norte de África, y que se utiliza mucho en la elaboración de absenta. No sé si alguna vez probaste absenta, vos que te gustan los destilados. Una vez, pero no, no me acuerdo bien. No estaba. Golpeado. No, sí, no estaba. Qué sé yo. Viste, cuando estás tomando así, pero no, no me acuerdo. Lo tengo Bueno, ahí pendiente. yo me acuerdo una vez lo hemos tomado, que habían venido Dani Ginas de Santa Fe y el Caco también de Santa Fe, que se habían venido para Buenos Aires, y que el mágico de actualmente Gorila nos había llevado un tour por, digamos, bares y sucuchitos lindos de San Telmo. Y terminamos creo que fue en la Puerta Roja, que terminamos ahí, que es un bar medio que está en la Puerta Roja en la cual entras. Terminamos tomando absenta. Absenta, además, en algunos casos tiene arriba de 70% de alcohol. Es violento, es heavy. Bueno, o sea, el ajenjo se utiliza en la elaboración de la absenta, ¿sí? Y del vermut también. De todas formas, había otras versiones en las cuales se mezclaba también con otros ingredientes, no solamente con ajenjo, sino como jengibre, cáscara de naranja amarga, alguna otra especie también por ahí dando. O sea, que le da un perfil bastante espumado.
especiado, eso es lo que quise decir. Y lo que tiene es que el ajenjo también te aportaba bastante amargor a esta bebida, ¿sí? Ahí Diego El olor. Carrota está diciendo el libro que decías. ¿Cómo se llama el libro? Historical Brewing Techniques. Ta, ta, ta. Estamos Sí, complicados con las es. pronunciaciones. Bueno, el que quiera, ahí está. ese mismo, gracias Diego Perronda. Yo no estoy viendo sus comentarios, así que puede decir Van der Sar Gil que no me voy a dar cuenta, o sea, y lo voy a saludar lo más bien. De todas formas, si me tiene que decir Van der Sar Gil, me lo dice de frente siempre, así que no hay ningún tipo de problema. Lo loco es que, digamos, después, con la llegada de la Ginebra, ya por el siglo XVIII, el pur se volvió una bebida que era una mezcla de cerveza caliente, ginebra y azúcar. Se convirtió en un cóctel, ¿sí? Hoy día en Inglaterra, con distintas variables, se sigue sirviendo, ¿sí? El pur, pero no como la cerveza propiamente dicha, sino digamos como el cóctel. Y esto, el perfil era más o menos, imaginando como si fuese, ahí les comenté algo, una pale ale, o una porter un poquitito más clara, notas a pan, caramelo, algunas notas tostadas, que se balanceaban, digamos, con el perfil del ajenjo, ¿sí? Hay una referencia de Pour, que la Sonoma Springs Brewing Company, en California, que elaboraba esta cerveza. No sé si sigue estando o no. En algunos casos se la rotula como si fuese una Gruit, por el uso de hierbas, ¿sí? Pero bueno, este es un estilo bastante peculiar, ¿sí? Otro que puedo mencionar, ¿dónde quedamos ahora? Pues ya me perdí de tanto viaje, estamos en Inglaterra, ¿no? En Te invito a Inglaterra, cruzar el sí. Canal de la Mancha, vamos a un lugar que no fuimos antes, vamos a Francia, ¿sí? ¡Ulala, señor francés! Bueno, nos cruzamos a Francia. En Francia, una que podés. Imaginaria. Tiene mucha imaginación, digamos. Y es que, ¿sabes qué pasa, papá, con el valor del dólar y cómo está la situación? A ver, no podemos salir del país, no puedo Se ir a. complica. Se No, complicó. tengo que pedir permiso para, no sé, para ir a la provincia de Buenos Aires, boludo. Así que mejor juguemos con la imaginación, porque de otra forma hoy Sí, día no sí, se sí. puede. Así que, pero bueno, ya podremos en algún otro momento. La Bière Blanche de París, ¿sí? Bière Blanche. Tampoco tengo francés, así que es como se escucha. Esta es una cerveza que se hace con trigo, ¿sí? Estamos hablando de una densidad inicial bastante más elevada que una cerveza de trigo normal. ¿Sí? Estamos hablando de una densidad de casi 1065, 1066, en la cual se agrega coriandro y se agrega también flor de saúco. ¿Sí? Se complementa un poquitito también con algunos lúpulos florales que le dan, digamos, balance y redondez a la cerveza. Y en algunos casos hasta se usaba un jarabe de almidón que se extraía de las papas, digamos, para aportarle un toque más. Y se servía bastante fresca, ¿sí? Una cerveza que se sirve a la semana y media si es tirada y a las 3 semanas más o menos si es en botella. Pero bueno, esto es un estilo, digamos, piense que gran parte de lo que es, bueno, Francia estuvo en algún momento, digamos, en Bélgica. En Bélgica tenemos una zona de habla valona. Habla valona, se dice, la región valona es de habla francesa, ¿sí? Vos, Bélgica, vas al norte, se habla neerlandés, que vendría holandés, vas al sur, se habla holandés. Y en Bruselas, vos ves que se hablan los dos. Pero bueno, incluso toda la gastronomía belga tiene mucha influencia en lo que es la parte francesa, ¿sí? Entonces, bueno, están bastante, bastante vinculadas. Y ya que están bastante vinculadas, nos vamos a Bélgica de nuevo, ¿sí? De Francia nos pasamos a Bélgica, que estamos ahí nomás. Y una Al cerveza toque. que es. Sí, es al toque, o sea, creo que estás en 2 horas en tren, así, cortito. Es como, tardo más en irme a Mar del Plata que en irme de Francia a Bélgica. Entonces, una cerveza, un estilo que podemos mencionar de Bélgica es Faro, ¿sí? Hemos muchas veces escuchado el Alambic, el Acriec, ¿sí? Pero el Faro, bueno, es una cerveza que más o menos lo que es el proceso de elaboración es bastante similar a lo de las Lambics, se usa bastante trigo sin maltear, ¿sí? Se usa lúpulo envejecido fundamentalmente para darle propiedades de, no de amargor, sino de preservación, ¿sí? Y bueno, y se inocula en un cool ship es un tacho, un recipiente, ¿sí? Amplio, grande, poco profundo, en el cual se vuelca el mosto ahí y se deja que se vaya inoculando con toda la microflora que está flotando, digamos, por ahí. Hasta ahí viene todo bien. Podríamos pensar que la elaboración de cualquier lambic, ¿sí?
Esto después se pasa a barricas, ahí fermenta, se acidifica, ¿sí? Con el paso del tiempo, esta cerveza se blendea con cerveza joven, se le agrega azúcar morena, ¿sí? Azúcar morena se dice azúcar negra. Azúcar morena me hace acordar a la que solo se Sí, vive una vez, las españolas, bueno, pero sí, se entiende, sí. se entiende lo que quise decir. Y en algunos casos se agrega hierba, ¿sí? Y algunas bibliografías dicen que incluso se le agregaba agua para llegar a un 3% de alcohol. Estamos hablando de una cerveza que tiene un 3% de alcohol. En su momento era una cerveza de la cerveza favorita de Bélgica, hoy día es una rareza, incluso se mencionaba que era común que los chicos la tomen, porque estamos hablando de una cerveza que tenía muy poca graduación alcohólica. Y una nota de color referida con esto, de un poeta llamado Charles Baudelaire, el tipo la despreciaba, pero la despreciaba con ganas. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Estamos bien, Puede Dani? pasar, puede Estamos, pasar. sí, estas son las cosas a vivo, son cosas que pasan cuando estamos a vivo. Bueno, el tipo este poeta, aborrecía como Dani aborrece el, ¿cómo se llama? El anís, ¿sí? O sea, lo aborrecía desde lo más profundo de su ser. El tipo estaba parando en Bruselas y una carta que le escribe a la madre, y esto vale la pena que lo mencione, ¿sí? Decía que el tipo se quejaba de que tuvo 3 meses de diarrea continua, interrumpida ocasionalmente por un estreñimiento insoportable. ¿Esto a causa de qué? Del clima que había en Bruselas y del consumo de la cerveza esta Faro, ¿sí? Entonces, con un palo le daba esta cerveza. Decía que el Faro proviene de esa gran letrina que es el río Sen, ¿sí? Y que es una bebida que está cuidadosamente seleccionada de los excrementos que están flotando ahí y que durante siglos la gente de Bruselas se ha bebido su propia orina. Así que bueno, esto, nada, me pareció una notita de color, una notita interesante, digamos, de que alguien viste así como existen los anti-IPA, bueno, este es un antifaro. Pero nada, es un estilo, digamos, que la Lindemann Faro es una cerveza que ajustaría, digamos, al estilo. No es tan popular, digamos, como pueden llegar a ser otras. Pero bueno, otro estilo que les puedo comentar, y ahí sí nos volvemos un poquitito a Alemania. Extraño comer, quiero comer salchicha con chucrut de vuelta, sí, quiero comer, pasar por el Oktoberfest después, pero vamos a probar alguna cerveza un poco raro, ¿sí? Añoro un poquitito, estuvimos hablando de las cervezas del norte de Alemania, más del norte de Alemania, ¿sí? No están al norte, están más al centro, pero es más que el norte de Baviera. Y la ciudad de Merseburg, ¿sí? Que queda cerca de Leipzig, tenía su cerveza que era la Merseburger, ¿sí? Merseburger. Popular durante el siglo XVIII, ¿sí? Y principio del siglo XIX. Estamos hablando que en esa época, acuérdense que en 1800 y pico es que cuando se trae lo que es la tecnología del tambor rotativo para hacer cervezas más claras, entonces la cerveza era más oscura, ¿sí? Porque no se controlaba tanto el tostado durante el proceso de malteado. Era una cerveza bastante marrón, ¿sí? Lo que tenía era una cerveza muy amarga, muy, muy amarga, que era una ventaja frente a otros productos de la época. ¿Por qué? Porque lo ayudaba también a la preservación. Sabemos que un amargor ayuda a preservar un poquito más la cerveza. Y hay bibliografía que señala que podían rozar los 125 IBUs, ¿sí? Bueno, sabemos también que el tema de los IBUs hay un tema de solubilidad que hasta cierto punto se solubiliza y más allá de eso no. Pero bueno, por cálculo daba que era una cerveza que rozaba ese valor. Utilizaban también, y acá nuevamente, ley de pureza alemana, descolgada del ángulo, utilizaban el agregado de cáscara de naranja amarga y de genciana. Genciana es una hierba también, ¿sí? En la elaboración de esta cerveza. Y muchos dichos de aquella época dicen que esta cerveza era tan amarga como la muerte en la horca, ¿sí? Entonces, nada, una cerveza, digamos, un estilo que vale la pena la mención y que suena, digamos, bueno, curioso, interesante de mencionar, ¿sí? A ver, seguimos gastando millas de viajero, pero un lugar no fuimos todavía, Austria, ¿sí? Así que estamos ahí nomás. Además, Austria, República Checa, Alemania, toda esa parte, digamos, estaba muy Es más o menos vinculada. lo mismo. No sé si es más o menos lo mismo, pero en Austria se habla alemán, ¿sí? Por lo menos yo estuve en Viena el año pasado y sí, era muchas costumbres muy similares. Bueno, este se elaboraba en la ciudad de Horn, estamos hablando de la Horner Beer, ¿sí? Y fue muy popular en Viena también durante el siglo XVIII. Lo que tenía esta cerveza es que se elaboraba 100% con avena malteada, ¿sí? Avena malteada, no estamos hablando de cebada, avena malteada.
Una cerveza, digamos, obviamente la avena que te va a dar mucha turbidez en la cerveza, era bastante efervescente, bastante refrescante, tenía poca lupulación, ¿sí? Y hasta tenía el agregado del cremor tártaro. ¿Qué es el cremor tártaro? Yo estuve buscando ahí y menos mal que me fijé bien porque uno decía crema tártara. No, no, cremor tártaro es pitartrato de potasio. Seguramente Diego Perrotas si está por ahí, me puede dar una pista con eso, que es un subproducto en la elaboración del vino, ¿sí? Se utiliza también en la levadura en polvo para la repostería y también como ajuste de acidez en el vino. Se le adicionaba para elevar un poquitito la acidez, ya sea en el macerado o en el hervor, ¿sí? Y nada, una cerveza bastante refrescante, que incluso hay menciones de una melodía del siglo XVIII que se atribuía a Mozart, pero también distintas fuentes dicen que podía ser atribuida, digamos, a otro compositor, que menciona esta cerveza, digamos, como un refresco de verano, ¿sí? La Kornerbier, estamos hablando, digamos, de Viena. Avena malteada, digamos, bien refrescante, con el agregado de cremor tártaro, bitartrato de potasio, en su elaboración, ¿sí? Bien, ¿qué me está quedando? Y creo que un lugar que no fuimos, si mal no recuerdo, esta es holandesa. Entonces vamos a las tierras de Van der Sar, ¿sí? Del Van der Sar original, ¿no? Del Van der Sar trucho que soy yo. Y vamos a hablar un poquitito de la Hopfenbier. La Hopfenbier es otro tipo de cerveza en la cual, bueno, es bastante, si yo te digo, un hervor prolongado, ¿vos qué te imaginás? Un error prolongado, digo, algo, buscar caramelización, algo de eso, Bien, ¿qué está puede ser? bien. Algo de maillar, En tiempo, perdón, no fui lo suficientemente claro. ¿Qué es extremadamente largo en tiempo para vos? ¿En la cerveza? Imperial Stout. En tiempo, no me está diciendo estilos. Hasta ahora lo estoy reprobando, señor Dani. No sé, no, bueno, no, no, está preguntando bien. ¿Cuánto en tiempo, si yo te digo un hervor extremadamente largo, cuánto Sí. tiempo te imaginás que es extremadamente largo? Ah, no sé. Un día. 2 días. Bueno, no estuviste tan lejos, ¿eh? No estuviste tan lejos. 20 horas. 20 horas de hervor. Esta cerveza llegaba a una densidad inicial de 1200. 1200, hermano. Es una guasada eso, ¿sí? Bueno, Y. la Imperial Stout de Doom, creo que la tienen como 2 días. Hirviendo. Brasileros, sí. ¿Sabés en qué densidad empieza? Ah, oh, no me acuerdo. Bueno, igual esto, a ver, Pero esto según bibliografía antigua, ¿sí? Que incluso decían que la densidad final terminaba en 1076, o sea, el inicio de la densidad de una cerveza alcohólica, este era el final, ¿sí? Una cerveza oscura, ¿sí? Además, bastante dulce, recontra espesa. Esta se fermentaba también en barrica, con lo cual había una acción de microorganismo que le daba cierta acidez. Muy baja lupulación. La lupulación decía que el nivel de lupulación era el mismo lupulación que podía tener una Berliner Weiss, que ya de por sí, digamos, no es alto. Así No. que nada, imagínate lo que era esa cerveza. Pero esta cerveza, digamos, tampoco era que se consumía normalmente, se enviaba a Estados Unidos, a el Reino Unido, en la cual se utilizaba, digamos, como blendeo con fines medicinales, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé. Te cayó mal algo, o digamos, ay, el nene no quiere tomar esto porque es muy amargo, bueno, le ponían un poquitito de cerveza ahí adentro. Ese, digamos, no sé si era ese específicamente el uso, es lo que se me vino a la cabeza cuando leí eso, pero bueno, esta es una cosa bastante, bastante, bastante rara. Y bueno, ya que aprovechamos que lo exportaban a Inglaterra, vamos a Inglaterra y ya ahí nos quedamos ahí. Después, si querés, te invito a una pinta en algún pub inglés o algo de eso, o nos cruzamos a Irlanda a tomar alguna Guinness, no sé. Pero Sí, bueno, no ya que estaría estamos en mal. Inglaterra, comento este último, ¿sí? La Cock Ale. Si no fue la cerveza que más rara me pareció, le pega bastante en el palo. Y Dani se caga de risa, digamos, porque ahí un poquitito le dije, le spoileé la cerveza y no pudo aguantar con su necesidad de saber de qué trataba y lo buscó. Esta cerveza se remonta a Inglaterra del siglo XVII, ¿sí? Estamos hablando del 1600. Y bueno, dos partes en el proceso. Una parte normal, preparamos una ale inglesa típica, ¿sí? Y la ponemos a fermentar. Hasta ahí venimos todo bien, ¿sí? Y para la segunda parte, y quizás lo que vos estés pensando es que lo vamos a
utilizar para comer y acompañar la cerveza, no exactamente. Agarramos un pollito, lo limpiamos, lo destripamos, lo sancochamos. El sancochar es cocinar un alimento, pero dejándolo un poquitito crudo y sin sazonar, ¿sí? Y lo cortamos en pedacitos, lo ponemos en una bolsa con pasas de uva, clavo de olor, un poquito de nuez moscada y adentro con la cerveza fermentada. Y se la dejaba macerando un par de semanas antes del embotellar y después de dejar reposando y acondicionar durante unos meses. Yo he visto, después de buscar esto, dije, no, hijo de puta, ¿quién puede tomar esto? ¿Sí? En su momento, de acuerdo a relatos de la época, una receta original del 1600, decían que era una cerveza muy fina y que se decía también que era la preferida del rey Guillermo III. Y me puse, digamos, a ver así y he visto cerveceros que han hecho un pollo y le han agregado un pollo a la cerveza directamente. Ahí, por favor, ley de pureza alemana, vení y traerle un poquitito para acá. Pero bueno, nada, hay que probar, qué sé yo, a ver qué onda. Pero nada, me parece que sí, después de esa te invito a tomar una Fuller, nos vamos a Fuller a tomar alguna cerveza. Nos vamos a Fuller. Y vos fíjate cómo vengo, parece que, digamos, lo preparé todo hasta Sí. decir que nos vamos a tomar una Fuller. Pero Che, ¿y qué nada. viste? ¿Que había gente que la estaba elaborando ahora? La Coke Ale, en realidad un montón de homebrewers que se pusieron a averiguar así, que hay algún video de YouTube o alguna cosa de esa que se pusieron a hacer esta cerveza. Honestamente no sé. Y yo no sé si inventaron un concurso, somos cerveceros, ¿viste? Nos vamos a agarrar una gripe aviar después todo, boludo, y no. No sé si está tan copado hacer este estilo, pero bueno, dentro de las rarezas que podemos llegar a encontrar en el mundo cervecero, y hay un montón de otros estilos que son también estilos perdidos que ni mencioné, esto es simplemente un paneo sobre alguno que otro, algunos quizás más conocidos, una Gose, uno te puede sonar, Grotzisky, Lichtensteiner y un poquitito menos, pero después estas rarezas, ¿viste? Bueno, Es increíble. al comienzo alguien nombraba la Eisbock, que se hace, obviamente, hay estilos comerciales, pero no es una cerveza que se Bueno, haga, digamos, vos sabés cómo cuenta la montón. leyenda, digamos, la Eisbock. No me acuerdo, digamos, de qué localidad era, pero cuenta la leyenda que lo que pasó es que habían hecho una Doppelbock en un día muy particularmente muy frío y creo que alguien se dejó alguna puerta abierta o algo por el estilo. Y al día siguiente, cuando volvieron, se había prácticamente congelado y había una parte un poquitito líquida. Ahí probaron y ahí fue como salió. Esto de Kumbach, me parece que era. Ay, estoy tocando oído y no me acuerdo. Voy a decir una barrabasada, así que prefiero no decirlo. Pero bueno, ese es un estilo de cerveza en la cual, digamos, su perfil aromático se trae a través, digamos, lo que es la concentración por congelación, ¿sí? O sea, vos podés concentrar destilando, podés concentrar congelando. Y en este caso viene por ahí. La Ventinus Eisbock es muy rica cerveza. Creo que también se había llevado un festival de Somos Cerveceros en el 2011. Javi Scherer de Amnesia, cuando todavía no tenían la cervecería, había llevado una Eisbock, me parece, que la había llevado por ahí. Yo una vez intenté hacer una Weizen Eisbock, o sea, era una Weizenbock congelada, ¿sí? Después para concentrar un poquitito. Pero bueno, a nivel homebrewer, sí, ¿qué había hecho yo? Le había mandado un bidón de 5 litros de agua y la habían mandado al freezer. Y después, viste, la ansiedad era abrir el freezer, congeló, no congeló, congeló, no congeló. Porque lo que tiene es que una vez que la tenés que agarrar en el punto justo, porque cuando se te empieza a congelar todo, ¡plum! Te quedó el bodoque así tremendo y cagaste ahí. Pero No, bueno, no nada, lo hice interesante. nunca al estilo. Nunca hice ese estilo, me parece que está bueno. Bueno, pero qué sé yo, hay estilos, digamos, que están lindos, que son interesantes de hacer y que quizás no son tan populares como otros, pero jugar mucho con hierbas. De vuelta, uno piensa en cervezas alemanas y cuando pensás en cervezas alemanas pensás que, digamos, las locuras las hacen los belgas. Pasa que los alemanes tuvieron esta ley que les limitó un montón de cosas y bueno, los alemanes son. Los belgas son muy artistas, los alemanes ¿viste? Repiten muchas veces siempre lo mismo, pero llegan a la perfección en cierto estilo de cerveza. Pero hay ciertos estilos históricos que estaría bueno, digamos, por lo menos jugar un poquitito. No hay tanta referencia bibliográfica tampoco en muchos de ellos, pero es interesante jugar un poco. Y de vuelta a esto, Totalmente. uno puede seguir hablando
un rato largo más de esto. Esto simplemente era para dar un pantallazo de algunos estilos un poco raros y si bien tocar algo de procesos y algo de perfil organoléptico. Me gusta mucho comentar lo que es la parte de historia y lo que es la parte del contexto de cómo se llegó a eso y digamos, qué sé yo, anécdotas de este ñato que decía, del poeta este que decía, sí, los de Bélgica se toman el pis que hacen. Bueno, ese tipo de cosas, bueno, terminan resultando, qué sé yo, graciosos, interesantes, anecdóticos, ¿no? Ahí preguntaban hace un rato de qué libros recomendás para estilos raros. Ya te digo, dame un segundo que lo estoy, a ver si lo tengo por acá. Esto tengo que acceder a internet por acá. Hay un libro que se vende en Amazon que es el Historic German and Austrian Beers for the Homebrewer. O sea, vendría a ser Historic German, estilos históricos alemanes y austríacos para el homebrewer. Por lo que figura está en Amazon, y ese no lo he leído, ¿sí? Pero empieza, me lo tengo que comprar, y empieza a mencionar mucho sobre ciertos estilos raros. Internet siempre cruzando fuentes, obviamente podés sacar información de eso, hay páginas muy interesantes. El libro de Goce de Fall Allen ya lo mencioné, bastante interesante. Y los libritos de estilo de la Brewers Publication están bastante buenos, quizás no tanto para estilos raros, pero para saber un poquitito del contexto histórico de cómo fue surgiendo todo esto. El libro que comentó Diego Perrota, de esos de estilos del norte, y bueno, y después seguir investigando. Hay una cosa que, por lo menos, lo tengo que revisar, lo tengo otro pendiente de lectura. Pero de estilos, bueno, de cerveza, no es específicamente cerveza, pero son fermentados a base de un cereal, de todo lo que es, qué sé yo, Latinoamérica, ¿sí? La chicha, o si estamos hablando también de un fermentado a base de arroz, como es el sake, ¿sí? En Japón, o por ejemplo, hay muchos fermentados, no me acuerdo los nombres, a base de mijo y sorgo, de África. ¿Sí? Entonces, está bueno, digamos, investigar un poquitito eso y jugar un poco. Salir un poco de. La IPA me encanta, estoy tomando una IPA que es fantástica, y le tiro el chivo por tercera vez, pero es un amigo, así que de Huira, ¿sí? Pero está bueno, digamos, probar alguna rareza. Ya te digo, yo cuando probé la Grodziski ahí en Varsovia, me encantó. Me encantó esa cerveza, la encontré recontra fresca, me encanta el ahumado, además un ahumado suave, que no es a panceta, sino que es más maderoso, y con 3% de alcohol, hermoso. Te tomaban 500, recontra tomable. Entonces, jugar un poquitito eso, quizá la cerveza con pollo metido adentro también va como trompada, no lo sé, ¿viste? Pero es cuestión de probar. Y eso, la cosa que tiene Homebrewer es que puede jugar bastante con eso. Mira, alguien preguntaba antes también sobre cómo carbonataban en la antigüedad. Dependiendo en dónde, muchas veces también en Alemania lo que tienen es que por ley de pureza no podían utilizar, tenían que hacerlo a través de un Krausen, ¿sí? O sea, de agregar, digamos, mosto activo para que recarbonate un poco, porque ni siquiera podían utilizar CO2, porque eso no digamos, contribuía a la ley de pureza alemana. Incluso, qué sé yo he estado en las afueras de Múnich y hacer una Hanni Bier. La podés hacer, pero no la podés vender como cerveza. O sea, a ese nivel de limitación tienen hoy día. En Bélgica, por ejemplo, se mueve mucho. En Bélgica no está tanto el concepto de cerveza tirada, sino más de cerveza en botella. Y hay una refermentación en botella, ¿sí? En Inglaterra estamos pensando que mucho de la cerveza es con método cask. Entonces tiene una refermentación chiquitita en barril, pero se sirve, digamos, sin CO2 exógeno, apoyando lo que es la CAMRA, Campaign for Real Ale, y se sirve, digamos, o con el Beer Engine, que son esas canillas que vos ves que van haciendo, o sea, como ves, es como un pistón que va haciendo vacío y va sirviendo. Y tiene un sparkler, que es un aparatito que se le pone en el cuello de cisne de la canilla, que lo que hace es rompe la burbuja y te queda una fina espuma, pero prácticamente sin gas, y a temperatura templada. O se sirve por gravedad. Dicho sea de paso,
Notre Dame, un bar en Luján, ha hecho un par de festivales de Real Ale que se sirve con este método en inglés, este método en inglés, que lo hacen con cervezas argentinas. Ha habido cerveza de Astor, ha habido cerveza ¿cómo se llama? De Gorila. Camprinos, de Gorila, de Occidenta, de Juguete, me parece que también. Entonces, esa es una oportunidad, digamos, para probar otro tipo de cerveza. Y bueno, y Estados Unidos, digamos, hoy día mucho también con CO2, pero más o menos creo que un poquitito cubrí, digamos, esa pregunta. Bueno, no había muchas preguntas, las que había te las pasé, así que bueno, no sé si tenés algo más para No, charlar. nada, agradecer, digamos, acá lo Justo que han estamos estado. en 2 horas, así que estamos a... Espectacular, dijimos, sí, bueno, es más o menos lo que tenemos que hablar. Dije, Dani, quédate tranquilo, en 1 hora 59 con 48 segundos te lo estoy entregando, casi, digamos, vengo para ese tiempo. Pero bueno, nada, agradecer la oportunidad para charlar un poco, me gusta hablar de cerveza, y nada, esto uno tiene que seguir indagando, viendo, aprendiendo, es divertido y es cerveza y la cerveza entretiene, ¿no? Así que nada, eso, saludos Estuvo a muy todos divertida los la charla que somos cerveceros. y sobre todo el último estilo ese. El último estilo, bueno, tenemos que hacer un estilo propio que es el Cock Ale, Argentinian Cock Ale, pero que lo hace, digamos, con tira de asado y vacío Una tira de directamente. asado, está Ojo, bueno. sí, ¿cómo se llama? Un matambrito a la pizza, bueno, metido ahí adentro, alguna rareza de eso, que hipargenta, ni hipargenta, hacemos, ¿cómo se llama? La tira de asado Ale, ponele, pero bueno, no sé, una rareza debe Probar. ser eso. Pero bueno, es interesante, digamos, para ir investigando un poquitito. Bueno, Diego, muchísimas gracias por prestarte a la charla y, como siempre, gracias por todo y muy interesante escucharte. Bueno, gracias chicos por los que están presentes y bueno, brindo con lo que me queda de cerveza acá y les mando un saludo a todos. Gracias, Diego, y bueno, nos vemos el miércoles que viene con otra charla interesante como esta. Nos Nos vemos vemos. chicos, salud.